Bienvenidos señores, esta es la cuarta clase de Android. Hoy tenemos un tema muy importante. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo por YouTube, los que estamos por Hangouts, los que están viéndonos por la plataforma de Shopping. Bienvenidos sean a todos y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los intents. ¿Cómo podemos pasar de actividad a actividad? Deje de presentarles que tenemos aquí, tenemos a mi compañero, amigo Alex Neira. Hola Alex, saluda. Tenemos a Checo, un amigo también. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué tal? Bueno, como siempre comenzamos señores, deseamos que ustedes puedan ingresar al canal de Hopping, compartan los videos, denle like. Pasen este video a todos sus compañeros de clase de la universidad para que podamos interactuar mucho mejor. Hoy tenemos algunas otras herramientas para poder leer sus preguntas o cualquier inconveniente. En el Twitter nos pueden contactar con el hashtag numeral kebu nada más. En Twitter con el numeral kebujoping. Ok, ahí pueden hacer sus preguntas y mis compañeros Alex Neira y Checo me van a indicar las preguntas de ustedes para yo poderles resolver. ¿Sí? Bueno, sin antes mencionar pues que Darío, CEO de la comunidad de Shopping, no se encuentra. Él tenía una clase muy importante el día de hoy y bueno, seguro en el transcurso de la clase él estará llegando para hacer su saludo correspondiente. Así que, bueno señores, les pido de favor que puedan comenzar a pasar este video para poder así todos comenzar y llenarnos de información sobre esto, esta clase, este tema que es los intents. Muy bien, aquí mi compañero Alex Neira va a publicar mi presentación en Prezi. Alex, por ahí lo comentas, por favor públicalo en los dos hashtags. Checo por ahí también, por favor. El link de YouTube también lo están publicando y también al final le daremos el link del repositorio donde tenemos alojado nuestro proyecto del día de hoy, de la clase 4, para que ustedes lo puedan visualizar y lo puedan correr en su equipo móvil, señores. Bueno, esta semana ha sido una semana muy llena y muy acalorada de pura información informática, entre los cuales destacan, por ejemplo, el día de ayer Twitter salió a la bolsa, señores, y Twitter está siendo ahora una empresa que está llamando mucho la atención y bueno, esperemos qué es lo que venga, lo que se venga y bueno, no tampoco les digo o les recomiendo que no compren acciones de un momento a otro, incluso mucha gente lo está diciendo. Muchas novedades más que de repente en el transcurso de la clase lo iremos diciendo. Bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla y vamos así a dar inicio a nuestra cuarta clase de Android, señores. Y esta clase sí va a ser enfocada a programación. Hoy vamos a programar más, vamos a ver algunos ejemplos, lo vamos a hacer en vivo. Bueno, yo ya lo había hecho, hoy en la tarde había hecho ya el modelo, pero lo voy a volver a hacer para que ustedes lo vean en vivo. Bueno, vamos a pasar y voy a compartir mi pantalla. Alex, ¿me estás compartiendo los links? Sí, estoy compartiendo por Twitter. Ok, listo. Bueno, a ver, ¿me comentan si ya ven mi pantalla? A ver. ¿Ven mi pantalla? Todavía no. ¿Me avisan? ¿Me avisa Checo? ¿Ya lo viste todavía? Sí, sí ya. Ya se ve. ¿Ya? Sí. Ok. Me avisa si hay algún inconveniente, por favor. No. Bueno, el link de la presentación en Prezi ya lo pasaron. Está por tweet. Está también por Facebook con el hashtag, ya lo comentábamos, con el hashtag Twitter. Que, perdón, Kebu. Y bueno, vamos a comenzar. A ver.
El tema de hoy es intent, pero en realidad el tema más centrado sería comunicación entre actividades. A ver. Un pequeño concepto. Un intent es la descripción abstracta de una operación que se va a llevar a cabo. O dicho de otro modo, un intent es una clase que permite especificar una actividad a ejecutar, llamando a uno de los métodos de la clase activity con ese intent de parámetro. Bueno, los intents tienen mucho, generalmente todo lo que programamos lo utilizamos porque, como le decía la clase pasada, en el momento que yo desee hacer o pasar un latitude diferente en el que me encuentro, entonces los intents me van a servir de mucho. Dice, la estructura de un intent. Cuando una actividad se ha de lanzar a otra actividad, en muchos casos necesita enviarle cierta información. Eso es lo que hacíamos nosotros, el ejemplo pasado, ¿no? De un login en la que pasábamos el usuario y la clave, y nosotros, bueno, les dije que hoy íbamos a hacer una validación y lo vamos a hacer, vamos a hacer la validación y vamos a también hacer que nos envíe hacia otro latitude, donde digamos, llamémoslo así, le vamos a decir bienvenido al usuario y le vamos a pasar los datos que él nos dio, que fue el usuario y la clave. Bueno, y esta es la forma, esta es la estructura de un intent. Esta estructura es, primero declaramos el intent, luego le damos desde dónde, o sea, desde mi actividad, donde me encuentro, hacia qué actividad quiero que vaya. Entonces, estos intent put extra son opcionales si nosotros queremos que envíe información. Si no, simplemente lo omitimos y lo inicializamos con start activity y damos el nombre de la variable de nuestro intent. Ahorita lo vamos a hacer. Vamos a pasar a ver esta primera parte directamente en nuestro Eclipse. Acá ya, como les comenté, ya yo había elaborado un ejemplo para que ustedes puedan chequearlo en vivo y puedan verlo como que vamos a hacerlo. A ver. La clase pasada nosotros hicimos un pequeño login, como este, está cargando un momentito, así, como este, en la que pedíamos al usuario que nos ingrese un usuario, un password. Y que ingrese, bueno, le puse un botón más que diga registrar, ¿no? Y no, lo que vamos a hacer es que cuando haga ingresar, vamos a validar estos datos y vamos a hacer que nos envíe a nuestro próximo layout, a nuestro siguiente layout que diga bienvenida a Kevo. Y acá le vamos a pasar su nombre de usuario y su password para ver cómo es que una actividad puede enviar, que perdón, un intent puede enviar información hacia otra actividad. Vamos a comenzar, vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a crear un proyecto nuevo, un Android Application Project. Vamos a llamarle a Intent, ¿no? Lo dejamos por defecto. Damos siguiente, siguiente, siguiente y finalizamos. Claro, les comento, mi Eclipse está algo falloso, pero ya lo traté de solucionar, así que alguna cosilla que por ahí salga, les estaré explicando por qué es. Bueno, me olvidé de decirles, como siempre inicio, por favor coméntenos desde qué país nos están viendo, de Sudamérica, de Latinoamérica, si es Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, Paraguay, si es de Perú, si es de Chiclayo, Perú, mucho mejor. Comenten ahí en YouTube o en el hashtag de Facebook o en el hashtag de Twitter. Les hago recordar que en el hashtag de Facebook es hashtag Kebu y en el de Twitter es hashtag KebuJopping. Alex, si hay algo por ahí, me podrías comunicar, ¿sí? Sí, no hay problema, yo te aviso. Listo, ok. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a diseñar nuevamente como lo hicimos la clase pasada, pero lo vamos a hacer muy rápido, como ya habíamos visto esto, y lo vamos a hacer. Vamos a comenzar. Bueno, primero vamos a cambiar el relative layout por un linear layout.
Copiamos, pegamos. Le vamos a decir que sea de orientación, perdón, de orientación a vertical. Listo. Muy bien, ahí vamos a ingresar todo nuestro contenido. Vamos a ingresar a tres liners más. Uno, dos, por último tres. Listo, ya le habíamos dicho que vamos al principal, le vamos a dar un gravity, lo vamos a hacer muy rápido porque ya lo había explicado la clase pasada, un center, vamos a darle un a ver, vamos a darle un margin, perdón, vamos a darle aquí un white de 300 dp, vamos a darle un edge de 70 dp, no mucho, vamos a darle 50 dp, sí, está bien, 50 dp. Al siguiente también vamos a hacer lo mismo, 300. Aquí vamos a darle a ver algo de 50 también, como hicimos, igual al otro, 300, 50 dp. Y luego vamos a colocar nuestro contenido, ¿no? Vamos a hacer esto. Si recordarán la clase pasada, eso ya lo habíamos hecho, ya habíamos dejado claro esto, lo habíamos diseñado, pero vamos a comenzar a hacerlo desde cero para que ustedes puedan ver. Bueno, luego vamos a ir a nuestro archivo llamado string y vamos a declarar las variables correspondientes para poder pasarlo a nuestros. Vamos a ponerle a usuario. Password. Y por último, un botón registrar simplemente, ¿no? Listo, vamos a guardar, nos vamos a ir aquí, vamos a decirle que nuestro primer text view tenga el text del usuario, el segundo va a tener de perdón, aquí, va a tener de paz. Y por último nuestro button va a tener el texto de acá está, texto de nuestro button registrar, perdón, aquí cometí una burrada. Listo. Listo. Ya está. Listo. Vamos a decir que esto sea centrado. Center. Listo. Bueno, ya tenemos nuestra estructura. Vamos a darle vamos a darle una variable. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo como ya sabemos que el editText 1 es usuario y el editText 2 es password, ¿ya? Y el botón 1 es registrar. Vamos a guardar y nos vamos a ir a nuestro carpeta de nuestra actividad, de nuestro archivo Java. Bueno, si les decía que mi curso estaba fallando era por esto, tenía que necesariamente perdón. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, claro, todo bien. Listo. ¿Cómo se me apagó? Ya, listo. Bueno, como les decía, vamos a ir a nuestro aquí. Bueno. Esos errores supuestamente eran errores, no sabía por qué era, pero está todo bien, no hay ningún problema. Ay, aquí. ¿Cómo se? En mi ADB. Aquí está mi ADB. Vamos a esperar a que cargue un ratito para ver cómo va el diseño. Oh.
Listo. Dos, tres, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok, con. Wow, lento esto. Vamos a esperar a que cargue un momentito eso. Por ahí, Checo, puedes bajarle un poco a tu micro porque está haciendo un poco De hecho está de apagado, delay. no soy yo. Alex, ¿estás ahí? Hola, Sí. Jorge. Mientras va cargando mi aplicación, ¿qué te parece si me vas diciendo si hay algún comentario ya de la gente que está conectada? Hola, Alex. Déjame revisar, voy a ver. Revisa, revisa, por favor. Mientras vamos. Oh. Está muy lento. Bueno, mientras va ejecutando, vamos a ir avanzando. ¿Ya? Bueno, en realidad ya se quitó los errores. Es porque les digo que mi Eclipse anda algo falloso. No sé por qué. Bueno, vamos a continuar. Me quito todos los errores. Listo, vamos a ir. Vamos a. Lo siguiente que vamos a hacer es extraer lo que tenemos en nuestro layout. Entonces, vamos. Primero tenemos dos editex. Bueno, vamos a. Wow. Wow, muy lento. Ah, ahí está, listo. Muy bien. Listo. Vamos a continuar. Como les decía, tenemos dos edits, entonces vamos a tener que declararlos. De la siguiente manera, vamos a decir que primero sea un txt usu. Vamos a decirle que sea igual. ¿De qué tipo era? Era de un tipo edit. Y vamos a pasar sus valores con el fin view by id. Ya les expliqué la clase pasada para qué servía. Luego vamos a llamar a nuestro R de recursos. ID donde se encuentran y vamos a llamarla a nuestro primer editex 1. Listo, vamos a hacer el siguiente editex. Vamos a hacer un poco más rápido como ya lo habíamos hecho la vez pasada. ¿De qué tipo era? Y vamos a pasarlo con el fin view by ID. Desde los recursos cogemos el editex número 2. Listo. Luego vamos a hacer lo mismo con nuestro button. Vamos a ponerle botón ingresar es igual a el tipo que era botón el fin view by id lr.id de recursos punto el botón 1. Listo. Y como ya tenemos hasta ahí todo ya pasado, vamos a utilizar nuestro botón ing punto set on click listener, lo que nosotros necesitamos el momento que va a ser nuestro el momento que va a hacer el clic en nuestro botón. Entonces vamos a decirle que sea un new on click listener. Listo, importamos lo que necesita. Importamos con control shift o y nos va a importar todo lo que ya necesita para poder utilizar. Alex, ¿está ahí? ¿Estás ahí? Alex, Checo, ¿están ahí? Sí, Jorge. Sí. ¿Todo bien? Sí, está bien. Listo, continuamos. Ok. Listo. Ahora se me puso un poco lento otra vez. Y luego, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer aquí en nuestro evento clic de nuestro botón? Lo que vamos a hacer es que nos envíen hacia nuestro este. Perdón, hacia otro apartado, otra pantalla que nosotros que vamos a crear en estos momentos. Ahora,
Aquí es donde le voy a enseñar a crear un nuevo layout, una nueva actividad y cómo pasar información. Muy bien, vamos a darle clic derecho a nuestro proyecto, a nuestro ejercicio. Le vamos a dar, perdón, aquí. Perdón, vamos a ir a Carres, a layout, y vamos a darle New, Otros. Y vamos a elegir el archivo Android XML layout file. Le damos Next. Le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner layout 2. Perdón, ¿cómo le habíamos puesto aquí? Le hemos puesto Activity. Vamos a ponerle layout 2. Layout 2. Listo. Vamos a darle finish. Y acá tenemos ya nuestro segundo pantallazo, llamémoslo así, ¿no? Nuestro segundo donde queremos que vaya después del momento en que se va a registrar. Listo. Pero vamos primero a hacer las validaciones correctas. Vamos a hacer que en primer lugar el usuario sea a ver, llamémosle Hopping, ¿les parece? Y el password va a ser Kevu. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a llamar a estas variables que ya las tenemos aquí. Y vamos a poner la condición, ¿no? If. Listo. Vamos a decir que si nuestro txt uso punto, vamos a extraer lo que contiene con el getText punto toString punto equal, lo vamos a igualar equals. Le vamos a decir si tú vamos a decirle si tú eres igual a shopping. Entonces, hacer lo siguiente. No entiendo por qué me sale. A ver. Vamos a seguir validando. Y vamos a decirle también la clave, el txt pass punto get text punto toString. Perdón, tu string punto equals y vamos a pasarlo y vamos a decir que sea igual a kevu, dijimos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a continuar. Ah, me olvidaba, esto tenemos que declararlo arriba. Vamos a hacer esto, edit text. Para poder usarlo, si no, no lo vamos a poder usar. Vamos a hacer esto. Listo. Esto nada más. Ya no vamos a necesitar esto. Muy bien. Listo. Aquí tenemos ya. Entonces, ¿qué vamos a decir en el momento que si sucede esto? Vamos a primero a probar. Vamos a hacer una primera prueba. Vamos a utilizar lo que nosotros podemos llamarlo en otros lenguajes de programación o en otros programas, un message. Pero vamos a hacer, esto se llama un toast. Un toast punto make text, el contexto. Vamos a ponerle this. El texto le vamos a poner ingreso. No, perdón, usuario. Usuario correcto. Y en duración vamos a poner toast punto length short, nada más porque sea corto. Y lo inicializamos. Punto, no, perdón. Sí, es cierto. Ya, perdón. Vamos a tener que colocarle acá una variable. Mensaje es igual a
A new post. Punto. Make text. A ver. Perdón, por acá tengo una. A ver, vamos a ver. Me olvidé cómo era la estructura del post. Vamos a ver cómo era. Aquí, sí. Listo, simplemente era para darle el shout. Oh, vamos a ver. Todas punto make listo, punto text punto shout. Show. A ver, ¿por qué no me sale? Veamos. Es lo que debería ser la estructura, vamos a verlo. Vamos a compararlo. Lo mismo, a ver en qué me he equivocado. Vaya, claro. Todas punto length short punto show. Sí, listo. Así es. Si yo no le había puesto el main activity, era porque por defecto lo cogía como era el mismo contexto. Pero vamos a especificarle el main activity para ver a ver cómo que, o qué sucede. Si no, nos vas a arrojar error. No estamos aquí para perder el tiempo. Vamos a colocar aquí. En todo caso, pues si no, vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, confírmeme Ya si ya lo ve compartí. en mi pantalla. Sí, ya se puede ver. Confírmeme. ¿Ya lo pueden ver? Sí, se puede ver, Jorge. Listo. Ok, listo. Continuamos. A ver hasta dónde nos quedamos aquí. Bueno, lo que estábamos hablando hace rato era esto. Ya habíamos hecho nuestra validación de nuestros dos edtex, era el txt usuario, el txt password, y habíamos dicho solamente para probar vamos a poner un toast que indique si es correcto el usuario jumping y la clave que hubo. Vamos a decir usuario y password correcto, y si no, simplemente vamos a decir verifica usuario y password. Vamos a hacer una prueba, pero vamos a ver cómo vamos así. Run as y vamos a ejecutarlo. Muy bien. Confirme, ¿está todo bien? Noto mucho silencio. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Todo bien. Listo, listo. Qué bueno. Listo, vamos a esperar que cargue. Señores, les pido mil disculpas, de verdad. Tratamos de preparar esto con anterioridad, pero ya, los inconvenientes suceden. Vamos a esperar a que cargue un momento esto. Acabo de poner en marcha mi ADB, mi dispositivo virtual, para que lo vean, a ver cómo vamos avanzando en nuestro. Y esto es bueno, señores. Mientras uno va programando, es bueno ir ejecutándolo para ver en qué se está equivocando o por lo menos ver cómo va el avance, ¿no? Y ver si hay alguna corrección, porque si avanzamos, avanzamos, avanzamos y al final sale un error o no sale, pues vamos a tener complicaciones, ¿no? Vamos a ver qué tal, cómo le hemos hecho en la validación. Mientras tanto, ya, bueno, había visto un par de comentarios, creo, si no me equivoco, Alex, ¿hay algunos comentarios ya? Alex, Checo. No, no, todavía está. Todavía está. Comentarios. Comentario. Okay, listo. Solo que subimos offline. ¿Ah? La gente dice que nos que subimos offline. Como les digo, como mil les digo, mil disculpas. Vamos a esperar que eso suceda menos. Bien, por favor, me apagan. Listo, listo. Vamos a ver cómo vamos con nuestro aplicativo hasta el momento. Vamos a ver cómo vamos. A ver.
A esperar que abra, que ejecute nuestro ejercicio intent. A ver, ejecútate. A ver, vamos a ir a verlo. Acá está nuestro ejercicio, vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver cómo vamos, cómo hemos avanzado, a ver si ha cogido lo que ya hemos hecho hace rato. Dijimos que el usuario era Hopping. Hopping. Y el pago le hemos dicho que será que nos sale en registrar. Y listo. Ya está la validación correcta, señores. Miren, si ven el TOAS, esto es el TOAS. Hemos dicho que sea usuario y password correcto. Y vamos a ver si borramos a ver una U. Vamos a borrar una U. Vamos a ver. Verifique usuario y password. Entonces ya está correcto, señores. Ya coge los valores de nuestro edit text. Y ya podemos continuar con lo que nosotros estamos buscando, que sea que envíe esto hacia una nueva actividad. Vamos a continuar. Entonces, si hace un momento que ya tenemos, vamos a continuar con nuestro segundo layout, el layout 2, donde vamos a enviar nuestro este vamos a poder utilizar nuestro intent para que nos arroje o nos envíe hacia nuestro layout 2. Lo que vamos a hacer simplemente es colocar bienvenidos. Vamos a extraer este usuario, este nombre de usuario y esta password, simplemente para ver que en realidad los intents pues son importantes. Vamos a, bueno, ahí tenemos que es un liner. Vamos a agregarle un segundo liner. Entonces, listo. Vamos a hacer que haya aquí un liner layout más. Listo. Listo. Aquí tenemos. Vamos a decirle que sea en el centro. Vamos a ponerle un gravity center. Listo. Vamos a decirle que este tenga un white de 300 dp y vamos a decirle que tenga que sea no sea wrap content sino fill parent para que coja todo el ancho que tenga, que digo, perdón, todo el alto que tenga nuestro, el ancho que tenga nuestro dispositivo, de nuestra pantalla. Pero vamos a decirle que tenga unos márgenes, margin top de vamos a ponerle unos 30 dp, margin top, margin top y un margin button también de 30, ¿no? Ahí ya estamos un poquito más. Noto mucho silencio, ¿están ahí? Vamos a ver. Sí, aquí seguimos. Ok, vamos a crear, para solamente para distinguir, vamos a crear aquí un nuevo archivo donde vamos a alojar nuestros colores. Vamos a ponerle un Android XML file. Vamos a poner color, vamos a llamarle, y vamos a decir que sea color. Vamos a ir a nuestro archivo XML y le vamos a decir color y le vamos a poner un name. No, tú vas a hacer color a negro y vamos a escribir el código hexadecimal del color negro. Si no me equivoco es FFF, ¿no? Si alguien me corrige, si es que no es así. Así es. Y el color blanco es 000, ¿verdad? Correcto. Si se dan cuenta, ya tenemos en nuestro archivo colores, ya tenemos dos colores creados, el negro y el blanco. Vamos a decirle que este apartado, este liner layout, va a ser de color negro. Vamos a decirle acá en nuestro background, vamos a decirle que sea de color negro. ¿Lo vieron? Se dan cuenta que ya coge el archivo color y le vamos a decir que sea de color negro. Fue al revés. Fue al revés.
Este es blanco y este es negro. Alex, ¿quién fue el que me corrigió? Pasó. Me corrigieron mal, me corrigieron mal. Bueno, vamos a continuar. Voy a que también tenga un Gravity Center para que todo lo que tenga, todo lo que contenga este Liner Layout 2 esté centrado, ¿no? Para no tener problemas, para que sea un poquito mejor. Vamos a hacer. Listo. Y vamos a poner primero un text view. Wow, se puso lento. Vamos a ver. Wow, se me puso muy lento esto. Vamos a ver. Vamos a crearlo acá. Aquí está. Tengo un layout ahí. Perdón, un text view. Vamos a tener tres text view, ¿ya? El primero va a ser una bienvenida, el segundo va a ser el usuario que vamos a extraer desde el layout anterior, y el tercero la clave, ¿no? Para registrar. Vamos a ir a nuestro, vamos a guardar, vamos a ir a nuestro archivo string y vamos a crear nuestras variables, ¿no? A ver, vamos a decir que esto sea label bienvenida. Bienvenida. Vamos a decir bienvenidos, bienvenidos. Noto algo por ahí, ¿todo está correcto? Sí, no hay problema. Listo. Label uso, le vamos a decir. Bueno, estos dos labels le vamos a dejar que sea por defecto, para que luego en base a código nosotros lo vamos a cambiar. Ah, ya, a ver. Listo. Al primer text view le vamos a decir que sea de nuestro label bienvenido. Entonces, bienvenidos a Kevo. Vamos a decirle que sea un text ID. Esto que sea de unos 20. Y este también que sea de 20. 20. Listo. Ya está. Ahora lo único que vamos a hacer, bueno, lo que nos queda por hacer es crear nuestro archivo Java. Vamos a crear nuestro archivo Java para enlazarlo con nuestro layout. Simplemente es una clase de Java, nada más. Vamos a colocar lo que sea. A ver, Java 2. Java 2. Java 2. ¿Listo? Y vamos a decirle que sea, que derive de la clase Activity. Activity. No es Activity, acá está. Activity Android. Listo. Entonces ya nos va a generar un archivo Java que extiende desde nuestra Activity. Ahora vamos a crear aquí nuestro evento onCreate, el onCreate, ¿no? Para poder enlazarlo. Aquí el sitecreate.
set content view, vamos a decirle que sea dlr.lachut. Y vamos a ver el que tenemos ya el layout 2 aquí. Entonces ya lo estamos enlazando con el set content view a nuestro layout 2. Vamos a crear también el evento on resume, porque si se acuerdan, el on resume era el momento en el que se visualizaba, cosa que es aquí donde nosotros vamos a crear o vamos a hacer este, vamos a pasar los datos del anterior. A ver, entonces como ya tenemos enlazados aquí el Java con nuestro layout, aquí tenemos el layout 2, lo estamos enlazando con nuestro Java, si se dan cuenta. Así es como trabaja Android, señores, así trabaja. Entonces vamos a ir después a nuestro Android Manifest y vamos a registrar, tenemos que registrar esta actividad. Entonces lo que tenemos que hacer es Activity, vamos a darle un name, y el name pues simplemente es nuestro archivo Java 2, nada más que eso. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces ya lo está cogiendo o ya va a saber que existe nuestro archivo Java 2. Ahora lo que vamos a hacer a crear nuestro intent aquí nuestro intent. Vamos a comentar este código y vamos a crear nuestro intent. Vamos a crear nuestro intent. Ya, señores, a ver. Esto se define así, un intent de Android. Vamos a darle llamar, es igual, new intent. Entonces el new intent me va a decir qué es lo que voy a necesitar o que desde dónde lo voy a requerir. Es el main activity, desde mainactivity.this hacia mi archivo Java. Entonces mi archivo Java se llama Java 2, java2.class. Es así como se utiliza un intent, señores. Entonces vamos a inicializarlo. Vamos a poner start activity, vamos a ponerle el nombre del intent, que se llama llamar, y simplemente pues con eso ya nosotros nos está arrojando o nos está llevando hacia el Java 2, nuestra segunda actividad. Vamos a ir probándolo a ver qué tal hasta ahí va, porque hasta ahí no le estamos pasando datos, simplemente estamos diciendo que envíe hacia la siguiente, hacia nuestra siguiente actividad. Vamos a esperar que cargue para ver cómo va. Alex, Checo, dígame, ¿cómo vamos? Todo bien. Estamos esperando a ver que cargue. Vamos a probar cómo vamos hasta ahí. Listo, ya cargó. Y vamos a hacer, dijimos que nuestro usuario era Hopping, ¿verdad? Y nuestro password iba a llamarse Kebu. Registrar. Y ya, si dan cuenta, ya nos envía hacia nuestro intent, ¿verdad? Eso es lo que nosotros necesitábamos. Entonces ya tenemos el concepto de intent, señores. Los intents son intenciones, como su nombre lo dice, y sirve para llamar, no solamente llamar una actividad de nuestro propio proyecto o de nuestro propio aplicativo, sino también podemos hacer que llame, por ejemplo, la cámara, que llame mis contactos, que llame a una página en internet, que llame a otro aplicativo dentro de nuestro equipo. Entonces, bueno, hasta el momento ya funcionó el intent. Ahora vamos a hacer que nuestro intent envíe estos dos datos desde la actividad anterior. Ahora vamos a ir. A ver, no sé si irme a la presentación porque ya me da miedo que se cuelgue todo esto. Wow, a ver, vamos a esperar. Por favor, no te cuelgues. Listo, vamos a ver. Listo, ya está. ¿Me pueden ver? Che, ¿cuál es? No, está en blanco. A ver, estoy esperando a ver. ¿Me avisan? Ok, ya se arregló. Listo. Entonces, como yo les explicaba hace un momento, el intent
puede tener los intent put extra. Estos intent put extra es o lo único que sirve, pues, o lo que nosotros le necesitamos en este momento es para pasar datos. Nosotros lo que necesitamos en este momento es pasar el usuario y vamos a pasar la clave para poder mostrarlo en la siguiente actividad. Ahora, esto puede ser, perdón, esto se utiliza o tiene la estructura siguiente. Este usuario que ven aquí, este nombre usuario, en realidad es una clave, porque este nombre usuario vamos a llamar en la actividad que se está mostrando actualmente, o sea que es nuestro Java 2, si se dan cuenta, ¿verdad? Y este es el llamémoslo así, el texto o el dato que nosotros estamos enviando. Entonces, clave, dato, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, esto es lo que hemos hecho y vamos a ver cómo es que nosotros podemos recoger los datos de un int en el otro. En el otro lado, ¿verdad? Vamos a crear Podemos un pasar bundle. varios. Hola. Podemos pasar varios. Claro, pueden pasar varios datos, no solamente dos, pueden pasar lo que ustedes gusten. Como nosotros ya hemos podido extraer en nuestros editex el uso y el pass, entonces esto nosotros automáticamente lo enviamos. Esto no es nada del otro mundo, esto es lo que hacíamos nosotros en C Sharp, en Claro. Python, en todo, ¿sí? Si quiero pasar demasiada cantidad de datos, tengo que hacer uno por cada dato que quiera Exacto, pasar. sí, exacto. Tienes que hacer un get, aunque perdón, un put, Un bus por cada dato. un put extra por cada dato. Lo que necesitas No es podría hacer, enviar un arreglo. claro, una clave y el dato. Una clave y el dato y simplemente luego lo inicializas. Y esta es la forma en cómo vas a recoger los datos en el otro lado, que es el bundle. Vamos a crear, a ver, yo no me acuerdo bien, pero vamos a ver, dice bundle extra, bueno, el nombre, no, el nombre del archivo, bueno, el nombre del, perdón, de la variable, de este tipo bundle, y vamos a poner que sea getInted.get extra. Está diciendo que extraiga o recoja los put extra que nosotros enviamos en nuestro intent. Entonces, vamos a hacerlo. Un bundle. A ver, esto es ya en nuestro archivo Java 2. En nuestro home resume. Ya no lo podemos crear en nuestro home create porque en el momento que nosotros volvamos a nuestro login y querramos volver a nuestro home resume, ya no se va a actualizar porque, perdón, cuando volvamos ya nuestro Java 2 ya no se va a visualizar porque está en el home create. Y el home create solamente se ejecuta cuando se crea el aplicativo. Entonces, ¿cómo hago para que se actualice? Simplemente en el home resume, en el momento que nuevamente se visualice. No sé si eso me llegan a entender. Pero lo vamos a probar, vamos a ver. Un bundle. Jorge, Dime. hay una manera de enviar los datos. No sé, ¿qué pasa si yo quiero enviar bueno, digamos, 20 datos? ¿No crees que son muchas líneas de código? ¿No podría resumir, o no sé, enviando un arreglo o algo así? Claro, también, como guste. Exacto. O sea, esta es la manera en la que ustedes, por ejemplo, se ponen a pensar cómo hago para enviar toda esa cantidad. Pero si se dan cuenta, sería algo ilógico. Por ejemplo, si yo necesito hacer o enviar datos hacia mi siguiente layout o hacia mi siguiente actividad, lo que tengo que hacer es simplemente enviar datos pequeños, datos que me sirvan. No vas a enviar, no sé, una tabla que ya lo tienes ahí. Porque se supone que esta tabla o esos datos ya los tienes que tener registrados en una base de datos. Entonces, recuerden siempre que por más que Android sea una plataforma libre, de código libre, aún es un cliente ligero. Y eso es como tienen que ustedes verlo. Todavía es un cliente ligero, señores. No lo vean como una computadora porque no lo es. Así que si necesitan hacer o enviar datos en el momento que crean un intent, pues sí se puede hacer de la forma en que ustedes quieran, pero eso sí tengan en cuenta qué tan pesado va a ser en el momento en el que va a ejecutarse. Eso tienen que tener en cuenta. Y Ya, sí, aquí, puede ser. listo, vamos a ver qué más era. A ver, me olvidé el código. Vamos a ver la presentación. Un get intent, vamos a recoger el intent y vamos a decirle que me dé los get extra. Get intent, get extras, ¿verdad? Aquí está y listo.
Ahora, lo que nos indica la presentación es que vamos a tener, Jorge, bueno, para que crear... Jorge, para usar todas ¿Cómo? estas clases, tengo que importar algo. No, 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 es que mientras vas escribiendo, se va importando automáticamente. Miren, si vamos a ir a... Miren, ya me importó el bundle, el que nosotros habíamos creado. No, no hay ningún, no hay necesidad. Y en todo caso, por ejemplo, si nos aparece un error de importar, lo que vamos a presionar es Control Shift O. Con Control Shift O nos va a aparecer una ventana en donde va a requerir, nos va a decir, ¿sabe? Necesito o requiero estas librerías o estos archivos. Entonces, simplemente le damos Enter en aceptar y lo va a importar automáticamente. Ok, vale. La marcación. Vamos a seguir. Vamos a crear dos variables string. Una para el usuario y una para el usuario. Vamos a ponerle uso. Y le vamos a decir, pues, a esta variable recoger datos. Recoger punto get string. Y miren, si se dan cuenta, dice key. Entonces, esta es una clave. ¿Qué clave nosotros le pusimos para nosotros pasar el usuario? Vamos a verlo. ¿Qué clave le pusimos? A ver, vamos a verlo. Perdón, no lo habíamos enviado todavía. Vamos a enviarlo. A ver. Vamos a enviarlo. Y dice que lo vamos a enviar así, con el nombre de la variable punto put extra. Llamar, en este caso va a ser llamar punto put extra. Put extra. La clave que va a ser usuario. Usuario. Le vamos a poner la clave usuario. Vamos a decir que sea aquí así, vamos a ver la presentación, sí, así, y el dato, ¿no? El dato que va a ser aquí nuestro txt uso, ¿no? No le hemos pasado a otro, pero vamos a decirle que sea, ¿sabes qué? Vas a decir txt uso punto get text para extraer lo que contenga. A los que han manejado Java ya más o menos seguirán. Punto toString, ¿no? toString para que todo sea un archivo, un string. Y nuestro siguiente dato va a ser nuestro password, ¿no? Lo vamos a llamar pass. Usuario y vamos a ponerle usuario y password una vez todo. Password. Listo. Entonces, vamos a recoger esto de este pass, ¿verdad? Y así es como enviamos los puts extra. Entonces, esta es la clave, y lo voy a copiar, y lo voy a pegar acá. Así es la clave. Y el siguiente, pues, va a ser mi pass. No voy a crear uno que se llame password, o pass nada más. Y en este caso voy a coger el nombre de la clave que le he dado acá, que es password. Listo, password. Y listo, vamos a ver qué más dice nuestra presentación que tenemos que hacer. Dice, bueno, en este caso pues ellos están enviando un integer. Bueno, listo, vamos a ver cómo va hasta aquí. Vamos a seguir algo por acá, a ver si me olvido de algo, a ver. Listo, claro, eso es todo. Así es como obtengo, listo. Ahora vamos a enviar estos datos, el uso y el pass, a nuestro label, a estos labels de acá, a estos labels. Vamos a ver cómo se llaman, uno se va a llamar TextView2 y el otro es el TextView3, ¿no? Vamos a decirle, a ver. Vamos a decir, ustedes son, no, estos no son ATEX, son TextView. TextView, usuario, es igual a, vamos a decirle, pues, a TextView, y le vamos a pasar los datos con el find view by ID, de donde nuestro r.id recursos, punto, a ver.
punto. Y tenemos acá nuestro text view 2. Nuestro text view 2, ¿verdad? Y luego vamos a hacer lo mismo para el text view 3. Usuario, vamos a llamarle password. Es igual, le decimos que qué tipo eres. Tú eres de text view. Vamos a pasar los datos con el field view by id, r.id.textview3, ¿verdad? Listo, una vez que tenemos esto, listo. Con razón me falta, sobraba una. Listo, ahí está. Ya tenemos nuestros dos textos. Hola, ¿están ahí? Noto mucho silencio. Sí, todo bien. Listo. Un usuario en la variable que hemos creado, en esta variable usuario, que en realidad es nuestro text view, vamos a decirle que vamos a pasar los datos con ese text y vamos a poner el texto. ¿Cuál era el texto? Era simplemente la variable uso, ¿verdad? Y listo. El uso. Y aquí usuario. Y vamos a pasar el text, ¿qué text? Pass, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a pasar el uso, ¿no? Aquí en nuestro text view 2 y nuestro pass en nuestro text view 3, ¿verdad? En nuestro text view 3, listo. Ahora vamos a decirle primero que haga algo. Vamos a decirle que sea, que llame aquí. Vamos a decirle a su usuario. Su usuario es dos puntos espacio. Vamos a hacer lo mismo con esto. Vamos a decirle su clave es dos. Visualizar a ver qué nos envía. A ver, ¿están todos bien por ahí? Alex, Checo, ¿están por ahí? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Listo, vamos a ejecutar, estamos ejecutando y vamos a ver qué nos va a arrojar. Espero que no me haya olvidado de algo. Vamos a ver. Esperamos que se ejecute. Mientras tanto, ¿hay algún inconveniente? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien está comentando algo? Por ahí a ver si revisan los... en las redes sociales, si hay alguien que tiene alguna pregunta. Hola. No, Alex. No hay preguntas ni en YouTube ni en Twitter. Ok. A ver. Esperamos que cargue. Esto está... Vamos a volver a ver. No sé si se ejecutó. Bueno, tengo que esperar a ver. Vamos a esperar un momento. Vamos a esperar. Bueno, señores, le vamos comentando que ya a los que están comenzando a ver recién este curso, le repetimos que pueden pues entrar a nuestro canal de YouTube y ver todos los videos, la clase 1, la clase 2, la clase 3 y esa que es la clase 4. Y bueno, al final de esta clase vamos a pasar el link de descarga de esta aplicación o de este ejercicio para que ustedes lo puedan tener y puedan revisar el código. Listo, ya nos ejecutó. Vamos a ver qué tal, cómo nos fue. Hopping. Y aquí dijimos que era Kevo, ¿verdad? Kevo. Registrar. Su clave es Kevu. Usuario. El TextView 2. A ver, salió algo mal. TextView 3. Ahora vamos a ver, señores. TextView 3. Este es el TextView 2. Vamos a ver qué enviamos por aquí. A ver. Usuario, txt uso, password, txt password, y estamos enviándole hacia usuario. Su usuario es
El text view 1. Ah, perdón, aquí. Aquí era password, ¿verdad? Listo. Ahí era. Bueno, sí. Como les decía, uno tiene que estar revisando, señores, porque bueno, hay algunas cosillas que se nos escapa y por eso es bueno tener en cuenta eso. Vamos a ver cómo vamos hasta ahí. Listo, vamos a entrar. Era hopping. Y la clave era Kevo, ¿verdad? Listo. Vamos a registrar. Y ya está, ¿no? Su usuario es Hopping y su clave es Kevo. Yo no lo escribí, simplemente pues me envió los datos de la anterior actividad. Bueno, señores, aquí pues ya concluí con mi presentación. Y pues informándoles que pueden ustedes pues visitar en nuestros diferentes redes sociales. Si tienen algún inconveniente o alguna pregunta, pueden hacérmelo llegar a este correo. Y pues también pueden visitar la comunidad de Jopin, ¿no? También está en Facebook y en el canal de YouTube. Bueno, señores, está de más decirles que me disculpen de antemano, pues porque la acción se nos cayó, bueno, se me cayó a mí. Y tuvimos que hacer, pues, abrir otro Hangouts, otra transmisión, así que espero que los inconvenientes pues sean resueltos con el trabajo que estoy elaborando con ustedes. Bueno, les tengo algunas noticias, pero creo que será mejor que se las diga la semana que viene. Bueno, para todos los interesados aquí en Perú, Chiclayo, Perú, ¿hay alguna, llamémosle, una propuesta de una entidad para que esto se haga mucho mejor? Así que si la otra semana, pues Dios quiere, tendremos una mejor emisión a través de auspiciados ya por una entidad de acá de Chiclayo. Esperamos que todo salga de acuerdo a lo que Dios quiera. En realidad, señores, es un gusto tenerlos a ustedes, es un gusto dictarles a ustedes, porque si bien es cierto lo que uno sabe, quizás otros lo saben más, pero lo que trato yo de apoyar es en lo que yo sé, lo poco que yo pueda aportar a ustedes. En realidad para mí es una satisfacción personal porque siento que estoy logrando mi objetivo, ¿no? Que es el de poder apoyar a la gente, igual como alguna vez alguien lo hizo conmigo, y quiero hacer esto con ustedes, señores. Les pido mil disculpas, como ya les dije, y bueno, la comunidad de Jopin está con los brazos abiertos para ustedes. Todas las clases que se les imparte es con el único objetivo de que ustedes puedan aprender y que puedan seguir inculcando estos valores pues de la educación y seguir actualizando, señores, porque la carrera que nosotros tenemos en realidad es un deporte. Porque si nosotros no estamos actualizados, no estamos constantemente en actividad, pues vamos a ser un fracaso como profesionales. Les recomiendo que se informen, porque la tecnología cambia de un día para otro y de un momento para otro. Señores, ha sido un gusto. Mi nombre es Jorge Sandoval, mi compañero Alex Neira, que también está por aquí, y bueno, algunos compañeros más que nos están acompañando en este Hangouts. Bueno, ha sido un gusto, y de antemano pues ya despedirlos y darles pues los saludos de nuestro amigo Darío, que hoy no se encuentra, tenía una reunión urgente, así que bueno, estoy aquí. Ha sido un gusto, señores, nos vemos la próxima clase, esperemos que sea sábado, viernes, y bueno, si tienen algún inconveniente, pues pásenme en mi correo, en un correo que en el que yo pueda comunicarme con ustedes. Señores, ha sido un gusto y nos vemos la otra semana. Hasta luego.